¿Cuándo el método, el final de las dietas, estaría contraindicado? ¿En qué casos no puedo hacer el método del final de las dietas? No te pierdas la clase de hoy donde te voy a explicar en qué casos nuestro método no estaría indicado. Bienvenidos a este nuevo episodio del Final de las Dietas. Mi nombre es Joaquín Almería, soy el autor del libro y del sistema El Final de las Dietas. Llevo los últimos 35 años de mi vida ayudando a personas como tú que vienen a mi clínica y me dicen aquello de: Joaquín, no sé qué hacer, lo he intentado todo y no puedo perder peso. Si piensas que lo has probado todo y nada te funciona, te aseguro que esto no lo has probado y esto sí que funciona. A propósito, estoy regalando el libro donde te explico cómo funciona mi sistema. Si todavía no tienes una copia gratis del libro, visita elfinaldelasdietas.com, elfinaldelasdietas.com. Ahí te explico todos los detalles para que te puedas llevar una copia gratis de mi último libro. Y a propósito, me quedan ya poquitos ejemplares. Cuando los termine ya no podré seguir regalándotelo, te lo tendré que cobrar. Así que si quieres de los últimos ejemplares que me quedan en mi garaje, visita la web del libro, elfinaldelasdietas.com, lo antes posible y ahí te llevas tu ejemplar gratis. Bienvenidos a la lección de hoy, donde vamos a hablar sobre una pregunta muy típica de: tengo esta condición, tengo la otra condición, me han detectado esto, ¿puedo o no puedo hacer vuestro método? Porque me ha dicho el médico que según qué cosas no las puedo hacer. Hoy hablaremos exactamente de cuál es la respuesta a esa pregunta tan frecuente que nos hacen. ¡Vamos allá! No sé, entro últimamente. Preguntas muy chulas, ¿eh? Muy bien. Pregunta del email. ¿Para qué desequilibrios y enfermedades no está recomendado nuestro programa? Bien, esta es una pregunta muy también que genera mucha controversia, muy delicada, porque la respuesta rápida, esto es un poco cuando la gente me pregunta: Joaquín, ¿qué enfermedades cura la medicina china? ¿Vale? En teoría, la medicina china sirve para curar todo tipo de enfermedades, pero luego la práctica y en la realidad no es así. Siempre hay alguna persona, algún caso en particular, que no le va a ir bien, que no le va a funcionar. Nunca se puede decir que algo es bueno para todo o no sirve para nada. Los extremos son peligrosos. Pues con nuestro sistema pasa exactamente lo mismo. Cuando alguien me pregunta, ¿para qué personas nuestro sistema no está indicado o estaría contraindicado? La respuesta es: para nadie. Nuestro sistema está indicado para todas las personas. ¿Por qué? Porque tengas lo que tengas, existe una técnica de medicina china, una técnica de respiración que te va a ayudar a recuperarte, que te va a ayudar a sanarte. Entonces, el problema está cuando el método no se adapta a ti. Ahí podríamos tener un problema. El problema está cuando la pastilla es la misma pastilla para todo el mundo. Ahí podríamos tener un problema. Pero cuando un método basado en medicina natural, basado en una medicina tradicional china, que lleva más de 5.000 años dando vueltas por el mundo, que se hace un diagnóstico o una diferenciación personalizada, que el método se adapta a ti, a tus características únicas y repetibles, obviamente también se adapta a si tienes glaucoma o hipertensión o el corazón sensible o 90 años o lo que sea. Se adapta a ti el sistema. Y obviamente tú no vas a hacer lo mismo que una persona de 20 años. No vas a hacer ni las mismas respiraciones, ni los mismos ejercicios, ni lo mismo. Entonces, teniendo esto claro, y en mi experiencia como terapeuta, llevo ya más de 30 años como terapeuta y más de esos años vivo, ya peino canas y se me nota. En mi experiencia me he dado cuenta que la gran mayoría de las veces, la misma técnica, el mismo ejercicio que estamos usando para una cosa, después resulta que cura otras cosas. Si tuviese un euro por cada vez que me han dicho eso, sería millonario. Si tuviese un euro por cada vez que me han dicho: Joaquín, no te lo había comentado, pero desde que vengo a tu clínica se me ha curado la diabetes, o se me ha curado el dolor de espalda, o se me ha curado... Yo venía por otra cosa. Yo venía aquí para perder peso, o venía para dejar de fumar, o venía para no sé qué. Y solo hemos hablado de eso. No te lo había comentado, pero desde que vengo aquí se me ha curado esto, esto y esto. Y ni siquiera estamos tratando eso. Estamos tratando otra cosa. Pero eso ocurre muy a menudo, por no decirte la gran mayoría de las veces. ¿Por qué ocurre eso? Ocurre eso porque estamos usando una medicina integral que contempla cuerpo, mente y espíritu. Y cuando se equilibra una cosa, todas las otras cosas no, pero hay una gran tendencia y una gran probabilidad de que otras cosas también se equilibren. Porque no estamos poniendo un parche en un agujero, estamos reequilibrando a toda la persona. Entonces, si estamos reequilibrando a toda la persona, todas sus energías, cuerpo, mente, espíritu,
para una cosa en concreto, se están reequilibrando también las otras cosas. Y es muy probable que suceda lo que me dicen muy a menudo: no te lo había dicho, Joaquín, pero desde que vengo a tu clínica, bla, 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 bla. Pues aquí pasa tres cuartos de lo mismo. No te lo había dicho, Joaquín, pero desde que estoy adelgazándome con tu sistema, se me ha curado también bla, 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 bla. Y bla, bla, bla puede ser hipertensión, puede ser glaucoma, puede ser cefaleas, puede ser todas estas cosas que la gente que no entiende, que no son expertos, que han visto un vídeo o se han leído el libro, dicen: pero yo esto no lo puedo hacer porque tengo X, Y, Z. ¿Vale? Obviamente, tú solito por tu cuenta no te recomiendo que lo hagas si tienes X, Y, Z. Y lo que se recomienda es siempre consulta con tu médico antes de empezar cualquier programa. Pero lo que no entienden estas personas es que nosotros vamos, primero que somos profesionales de la salud, quizá no de la medicina alopática, pero sí de la medicina oriental, y lo primero que vamos a hacer es hacerte un diagnóstico, ver qué tienes, qué no tienes, qué dejas de tener, qué puedes hacer, qué no puedes hacer, qué te va a ir bien y qué te va a ir mal. Y después de ver todo eso, te hacemos un programa a tu medida. O sea que esa pregunta, yo la entiendo, viene desde el conocimiento, desde la preocupación de he oído campanas, he oído que hacéis respiraciones y que hacéis no sé qué, que hacéis no sé cuántos. Uy, no, yo eso no lo puedo hacer porque tengo X, Y, Z. Es una pregunta lógica, es una preocupación lógica y legítima, pero viene desde el desconocimiento y desde información parcial, no desde tener toda la información de cómo hacemos lo que hacemos. Espero que tenga sentido. Pregunta muy bonita. Y ahí está la respuesta. Voy a hacer un par de preguntitas más enlatadas y luego ya vamos a los que estáis aquí. O sea, hay algo... ¡Ana Zumeta! ¡Qué guay verte! Eva Fita te ha saludado, yo también. Hola, Ana. Inglés y refuerzo. No sé por qué. Lo veo en tu email, lo veo en todas partes. Y inglés y refuerzo. Mola. Muy bien. Otra cosa, mariposa. Bien, espero que te haya gustado la clase de hoy. Recuerda, si quieres una copia gratis de mi libro, elfinaldelasdietas.com. ¿Por qué te digo esto? Porque se me están acabando los ejemplares. Estoy regalando el libro porque los conseguí a un precio muy baratito, a un precio de descuento. Al publicar el libro, el editor me dejó X ejemplares, unas cuantas cajas que tengo ahí en mi garaje, a un precio de descuento. Por eso lo puedo regalar y solo te pido que me ayudes con los gastos de envío, pero se me están terminando ya. Y te lo digo, aparte de que se me están terminando, para que no te quedes sin, porque estas clases gratuitas vas a aprender mucho, están muy bien, pero si tienes el libro al lado y puedes ir comparando lo que dice el libro con lo que decimos en la clase, vas a absorber mucho más, vas a aprovechar mucho más este contenido gratuito, que es un placer y me encanta compartir contigo. Así que ve al finaldelasdietas.com, llévate una copia de mi libro y aprovecha muchísimo más estas clases. Si no lo has hecho todavía, te voy a recomendar que te suscribas al canal, y no solo que te suscribas, sino que actives las notificaciones, por dos motivos muy importantes. Activa las notificaciones porque estas clases salen más a menudo de lo, perdón, de lo habitual. Antes salían una vez por semana, ahora salen más a menudo de una vez por semana. Así que si activas las notificaciones, cuando saquemos contenido nuevo, cuando salga un episodio nuevo, no te lo pierdes. Y segundo, porque a partir de ahora salimos en directo, en vivo y en directo, aleatoriamente, diferentes días de la semana. Y para que no te lo pierdas, para que no te pierdas cuando estamos en directo, si activas las notificaciones, la próxima vez que estemos en directo, te saldrá una notita: Joaquín Amería está en directo, y podrás conectarte en directo y podrás hacerme preguntas y podrás interactuar, cosas muy bonitas que estamos haciendo en los directos. Así que por esos motivos y muchos más, primero suscríbete y luego activa las notificaciones. También, si me quieres ayudar a que el algoritmo de Facebook me ponga un poquito más arriba y más gente pueda encontrar este episodio, dos cosas. Primero, compártelo tú directamente, compártelo el enlace con alguien que sepas que le puede ayudar y que le puede transformar la vida. Y segundo, déjame comentarios. Al dejarme comentarios, eso nos sube, nos premia en el algoritmo, así que interactúa, déjame comentarios o directamente copia y pega el enlace a alguien que sepas que le puede ayudar. Ya está, no hace falta que te compres ningún libro mío, este es gratis, no te lo compras tú, o que te compres ningún curso, simplemente si te gusta el contenido me puedes ayudar comentando, compartiendo y dejándonos estrellitas, si estás escuchando esto, pues dejarnos buena nota, dejarnos estrellitas, likes, buena nota, eso también hace que el algoritmo suba y más gente pueda encontrar este contenido de calidad que no se encuentra en ningún otro sitio. Lo que hablamos aquí no lo vas a oír en la radio, no lo vas a oír en la televisión, en los medios, en el periódico, los medios tradicionales de comunicación no cubren este tipo de información por motivos obvios,
Así que yo creo que nuestra misión, y te incluyo a ti también, para ayudar a la humanidad, es compartir este tipo de mensaje positivo, de esperanza, y contra más gente le llegue, pues mejor, ¿no? Entonces, si estás de acuerdo con lo que acabo de decir, compártelo, déjanos estrellitas, ponle al like, déjanos comentarios y suscríbete. Ya está, no te pido nada más. Es un placer estar aquí contigo, compartiendo cada semana, ahora ya más a menudo de una vez por semana, y nos vemos en el próximo episodio. Te hablo, Joaquín Almería. Es un gustazo, el chiste contigo. Te quiero un montón. Hasta pronto.